Señor presidente, señorías, moción del Partido Popular que va por el camino acertado, pero que es una tímida propuesta que posiblemente será rechazada por los partidos que sustentan al Gobierno, pues lo único que les ocupa de los autónomos es que se sientan despreciados y humillados. Hemos incorporado enmiendas que esperamos los populares acepten, pero no es todo lo que Vox pretende para los autónomos. Hay que ir mucho más lejos, compensar e incentivar la contratación y su duración, o incorporar beneficios para combatir la brecha maternal, y digo maternal, de madres, no tan solo de sexo, de lo que llaman género, sino de madres y de mujeres embarazadas, para poner a la familia en el eje central de nuestro quehacer político. España se encuentra en una penosa situación económica, en una grave crisis difícil de afrontar, tras un proceso de desmantelamiento industrial que tanto el Partido Popular como el PSOE han venido ejecutando durante décadas. Los precios crecen a un ritmo insoportable mientras decae la producción industrial. Hay más de 3 millones de desempleados y la deuda pública supera el 118% del Producto Interior Bruto. Sí, hablamos de autónomos. Los valientes contemporáneos que recuerdan a aquellos artesanos de antaño, de maestrías, oficios y profesiones, hoy despreciados y humillados por este Gobierno. Autónomos que levantan el ánimo cada día, ahora pronta, que forman parte de la gran España que madruga y que muchas veces se cruzan con otros al alba tras ocuparse toda la noche, despreciados y humillados por el Gobierno. Autónomos de jornadas sin horario, de créditos bancarios que no alcanzan, de impagados inesperados, de incertidumbres en sus ventas y de paciencia infinita con acreedores y clientes, despreciados y humillados por este Gobierno. Autónomos que todo lo hacen bien, que trabajan bien, que lo procuran todo bien y aún así quizás les sale mal porque alguien les esquilma en sus escasos rendimientos, despreciados y humillados por este Gobierno. Autónomos que en la actualidad son 3.345.985 almas que trabajan por cuenta propia, emprendedores que enarbolan sueños para una vida digna, un futuro mejor para sus familias, sus hijos, de ellos mismos, despreciados y humillados por este Gobierno. Autónomos que algunos se refugiaron en el autoempleo, huyendo del paro, intentando subsistir, aunque para muchos se convirtiese en una situación de precariedad, triturados por una presión fiscal asfixiante, una burocracia insoportable y planes confiscatorios, despreciados y humillados por este Gobierno. Autónomos, empleadores y autoempleadores que asumen riesgos con sus propios recursos, héroes de nuestra sociedad, ávidos de un marco legal y fiscal que favorezca el impulso y crecimiento del conjunto del tejido productivo en España para ser el país que merece ser, despreciados y humillados por este Gobierno. Hace prácticamente un año, mi querida compañera Inés Cañizares presentó una magnífica moción en defensa de los autónomos en esta Cámara. Moción que fue obviamente rechazada por aquellos que sustentan un Gobierno incapaz, pues renuncian a España como un país dinámico, competitivo, respetable y respetado fuera y dentro de nuestras fronteras. Para ello es necesario dar oportunidades a los autónomos que este Gobierno desprecia y humilla. Durante los distintos gobiernos, unos y otros no fueron capaces de afrontar la necesidad de hacer cambios profundos, cambios que ya hoy son urgentes, que se traduzcan en una importante reducción de la presión fiscal y una inversión cabal de los recursos públicos. Frente a un Gobierno que auspicia una sociedad pobre, subvencionada y vulnerable al albur de una clase política dirigente, hay que cimentar un entorno flexible, ágil y competitivo, justo lo contrario a lo que hace el Gobierno. Y como complemento, el desbarajuste autonómico, ya saben ustedes, el de las nacionalidades, con un distinto tratamiento a los autónomos en una nuestra única nación, que es España, que unos niegan ahora y otros atacan cada día. En fin, aquellos que sufren tanto y aportan tanto, aquellos que son los autónomos de nuestra sociedad, de nuestra querida España, merecen nuestra consideración y respeto. Y Vox está dispuesto a que lo tengan. Muchas gracias, señoría. Gracias.